Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este espacio de intercambio, reflexión y diálogo en el marco del Plan Integral de Igualdad de Género, Expertas que Transforman. Este proyecto institucional, transversal y permanente busca reconocer y posicionar a las mujeres que conforman el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este plan integral celebró su segundo aniversario hace unos meses y en el transcurso de este tiempo se ha logrado visibilizar la experiencia y profesionalismo de nuestras colegas, no solo en temas de telecomunicaciones y radiodifusión, sino en todas las áreas en las que su expertise las hace ser únicas y valiosas. Les recuerdo a quienes nos están siguiendo que tenemos un correo electrónico para que hagan llegar sus preguntas y comentarios. Correo es expertasquetransforman@ift.org.mx. El día de hoy recibimos con gusto e interés a Concepción Campos Acuña, de quien me voy a permitir leer su semblanza antes de darle la palabra a mi colega Diana Linet Juárez Cáceres. Concepción Campos Acuña es doctora en Derecho, Directiva Pública Profesional y Secretaria de Administración Local, categoría superior. Es codirectora de la Red Local y codirectora de la Cátedra de Buen Gobierno Local de la Universidad de Vigo. Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y asociada de número de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro de México. Es integrante del Consejo Editorial de Actualidad Administrativa, del Consejo de Redacción de la Revista Vasca de Organización y Personas del Consejo Asesor de la Ley Compliance Penal, Revista de Cumplimiento Normativo, Derecho y Empresa, también del Consejo Evaluador Externo de la revista Gavilex y del Consejo Científico de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro de México. Es presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público. Es autora de más de 100 publicaciones en revistas especializadas y de diversas monografías. Ha dirigido y coordinado varias obras colectivas en materia de gestión pública, administración electrónica, transparencia y contratación pública. Ha sido ponente y conferenciante en diversas instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como internacional, y también profesora en diversos másters y posgrados universitarios. Su trabajo ha sido objeto de diversos reconocimientos, como el séptimo premio Massaguer y Mir al mejor libro de derecho local, Innovadora Pública Destacada 2016 y tercer premio Ferran Termes para la mejora de la transparencia y la eficiencia en la gestión 2019. Recibió el primer premio en el 34º concurso del CLAT sobre reforma del Estado y modernización de la Administración Pública 2021 y le ha sido concedido el reconocimiento como referente internacional en la promoción de los ODS y la Agenda 2030 por la Red Iberoamericana de Gobiernos e Instituciones por el logro de la Agenda 2030. Ahora mi colega Diana Linet Juárez Cáceres, directora de área de la Oficina del Comisionado Juárez, dirigirá un mensaje de bienvenida. Y buenas tardes en Madrid. Me da gusto darles la bienvenida a una edición más del programa se ha construido a lo largo de estos 2 años y medio y que podemos considerar como un tributo a las mujeres extraordinarias que a través de su experiencia y conocimientos nos inspiran a desarrollar nuestras capacidades y alzar nuestras voces en una sociedad que tanto las necesita. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Concepción Campos Acuña, una mujer profesionista, profesora, escritora, conferencista, que además de contar con un currículum impresionante y vasta experiencia en temas de administración e instituciones públicas, buen gobierno, transformación digital, entre otros temas de suma relevancia, en esta ocasión se une a nosotros como un verdadero referente en la promoción del papel de la mujer en la administración pública.
Como presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, ha liderado acciones fundamentales para fortalecer la presencia y la influencia femenina en espacios de toma de decisiones. Su labor no solo resalta la importancia de la diversidad de perspectivas, sino que también demuestra que la visión de la mujer es esencial y complementaria en la gestión pública. Con una trayectoria marcada por el compromiso y la dedicación, la doctora Campos Acuña ha sido una ferviente defensora de los derechos de las mujeres, promoviendo iniciativas que fomentan su participación activa y efectiva en el ámbito gubernamental. Su trabajo es un claro testimonio, sino también la capacidad de transformar y mejorar la gestión pública. Por ello, invito a nuestra audiencia a aprovechar esta conferencia y a aprender de la doctora Concepción. La diversidad de perspectivas puede ser un motor poderoso para el empoderamiento de la mujer y la creación de redes que contribuyan a visibilizar su rol en puestos de liderazgo. Estoy segura de que su intervención nos brindará herramientas e inspiración para seguir avanzando en nuestro camino hacia la equidad y el empoderamiento. Bienvenida, doctora Concepción. Gracias por ser parte de este importante diálogo y por comprometerse a seguir luchando por un mundo donde todas y todos podamos prosperar sin importar nuestro género. Gracias. Muchísimas gracias, queridas María José, querida Diana y sobre todo a ti, Diana, con quien tuve la ocasión de coincidir precisamente en su estancia en que las pantallas son una gran herramienta para acercarnos a las que estamos lejos. La cercanía, ¿no? La persona siempre es algo maravilloso. Muchísimas gracias por la invitación. Y como presidenta de Mujeres en el Sector Público y como experta en gestión pública, mi felicitación desde luego al Instituto Federal de Telecomunicaciones por esta iniciativa, Expertas que Transforman. Y suelo decir que lo que no se ve no existe, por lo que dar visibilidad a la presencia de mujeres en todos los ámbitos de gestión, de cambio, de las palancas de cambio en el momento actual, en un momento en el que la transformación de la gestión pública está muy vinculada a una presencia rica, diversa, inclusiva de todas las personas, de todas las culturas, de todas las visiones de la sociedad, pero sobre todo también de las mujeres, porque no debemos olvidar que en ocasiones se dice que las mujeres somos un colectivo, pero no somos un colectivo, somos la mitad de la sociedad. Es más, a nivel poblacional en muchos casos representamos más de la mitad de la sociedad, por lo que en la definición de unas políticas públicas, de decisiones en las que falte nuestra mirada, faltará la mirada de la mitad de la sociedad, con lo cual estará incompleta y será claramente deficitaria. De hecho, la puesta en marcha de la Asociación de Mujeres en el Sector Público se hacía precisamente con esa visión, con ese horizonte, de ayudar a construir una sociedad mejor, porque una sociedad igualitaria es una sociedad mejor, en la que no hay sesgos, en la que no hay discriminación, en la que a cada persona se le permite ocupar el rol que le corresponde, hombre o mujer, sin ningún tipo de discriminación, y participar en igualdad de condiciones, porque talento hay mucho, no digo que no lo haya masculino, pero femenino desde luego también hay mucho talento. Y máxime en un área como la que nos ocupa hoy, que es la vinculada a la tecnología. Tengo que decir que desde hace ya un par de años al menos, es un tema que a la vista del desarrollo, como luego comentaremos, de la inteligencia artificial y de la tecnología, es un poco preocupante para poder garantizar precisamente esta visión dual, esta visión completa, 360 grados, de la gestión pública y de la sociedad, porque no cabe duda de que tras la pandemia en particular, ya antes, ¿no?, tenía una fuerza muy importante, pero sobre todo la pandemia marcó un punto de inflexión, ¿no?, en esta materia. La tecnología ha venido a cerrar, ¿no?, ese círculo que habíamos empezado de desarrollo y por lo tanto es esa ventana a través de la cual nos relacionamos. El impulso del ChatGPT, de ChatGPT, a partir del año 2022 y ahora mismo ya con la fuerza que está teniendo, ¿no?, en sus distintas versiones, la inteligencia artificial generativa, ha puesto el foco en algo muy importante que abordaré a lo largo de mi charla, como es la necesidad de contar con una inteligencia artificial ética, confiable y, sobre todo, sin sesgos y sin discriminación. Y esa es un área en la que las mujeres tenemos que ocupar el espacio que corresponde, porque al menos en España, las vocaciones STEM, las, ¿no?, las Science, Technologicals, ¿no?, y Engineer y Maths, son muy escasas, cada vez más. Con lo cual, cada vez resulta mucho más difícil contar con la presencia de mujeres en los ámbitos del desarrollo tecnológico, de la programación y también incluso en los ámbitos de poder, los ámbitos de decisión, ¿no? Como decía la jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg,
las mujeres deben estar en todos los ámbitos donde se toman decisiones. Y ahora mismo se toman muchas decisiones vinculadas al desarrollo de la tecnología. Es algo que yo creo que no debemos dejar de tener en cuenta, porque si sabemos un poco, ¿no? Y ya me adelanto a cómo funciona la inteligencia artificial generativa, sabemos que de donde bebe la información es de patrones muy marcados por el machismo, por una sociedad, bueno, pues en la que había determinados roles, en las que el hombre ocupaba posiciones de poder político, de poder económico, de decisión, pero incluso en el hogar, y la mujer no. Por lo tanto, si no corregimos, si no nos aseguramos de que ese desarrollo de la tecnología se haga pues teniendo en cuenta, ¿no?, estos sesgos, nos encontraremos con que dentro de poco habrá silos de exclusión digital para un conjunto de personas, por supuesto, lo más preocupante, para las personas más vulnerables, ¿no?, que se puedan encontrar en ello, pero también para las mujeres, ¿no? Hay numerosos estudios, ONU Mujeres ha ocupado reiteradamente y vamos viendo cómo efectivamente esto pasa, ¿no? Porque incluso cuando ayer mismo, preparando una investigación que estoy realizando en la materia, analizaba los datos de la presencia de mujeres, ¿no?, en los niveles de gobierno y, con todos mis respetos, pero los ministerios que suelen ocupar son educación, bienestar, igualdad. Es decir, que aunque sí que ocupan puestos de poder, en muchos casos están vinculados a áreas pues de menor carga de decisión y de menor presupuesto. Por ello, hoy nos vamos a ocupar de hablar precisamente de los retos que nos ofrece la gobernanza, ¿no?, pública ante el desarrollo de la tecnología, ¿no?, y muy en particular esos desafíos que nos presenta la inteligencia artificial. Además, en un momento de oportunidad, porque precisamente, ¿no?, la ONU acaba de publicar su documento sobre gobernanza de la IA, ¿no?, de la inteligencia artificial, pero yo lo voy a hacer desde otra mirada. Y es la mirada que tenemos desde no solo España, sino desde Europa. Como todos ustedes saben, España es un Estado miembro de la Unión Europea y en calidad de tal se encuentra en estos momentos vinculado por el Reglamento de Inteligencia Artificial, AI Act, ¿no?, el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, que ya está aprobado y que ya está en vigor y que parte precisamente de una premisa que es la del cumplimiento normativo, la del compliance, un enfoque basado en riesgos, ¿no? Un enfoque basado en riesgos que viene a ser muy coherente con el estudio que llevábamos desde hace ya muchos años, ¿no? Empezábamos con el libro blanco de inteligencia artificial, las directrices para una inteligencia artificial ética, robusta y confiable, que siguen perfectamente en vigor porque el reglamento las ha avalado y ha reforzado precisamente su posición, ¿no?, con principios que van desde la acción y la supervisión humana, ¿no? Yo les animo, seguro que todos ustedes han probado a utilizar herramientas de IA generativa, ¿no?, y el que vean cómo de vez en cuando pues alucina y desde luego si no tiene supervisión humana de su uso por parte de las instituciones públicas, ¿no? Y ahí será donde hilaré precisamente con el modelo de gobernanza en un contexto en el que tenemos que pensar que no es solo Europa la que está probando. Ayer mismo tenía acceso a una información que seguro que todos ustedes han visto también y es que California va a aprobar también su propia regulación de inteligencia artificial. Para gobernar la IA, para dar pasos, ¿no?, en un escenario, digamos que tripartito, ¿no?, que tenemos como tres modelos, el modelo estadounidense, el modelo chino y el modelo europeo. Pero tanto China como Estados Unidos también están regulando, ¿no? Saben ustedes que se suele decir que Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula. Bueno, esto es como una simplificación, ¿no?, de lo que sucede, pero esto no es así. Cada uno de ellos está desarrollando su sistema, cada uno de ellos está trabajando y todo en el año 2022 ha estado aprobando. En Estados Unidos también, con la orden ejecutiva de Joe Biden y ahora también con un proyecto normativo para proteger los derechos civiles artificial. Por lo tanto, partamos de esta premisa, ¿no? Yo he tenido la oportunidad este año de tener una linda estancia en su país, en México precisamente, ¿no?, con ocasión de recibir el doctorado honoris causa y poder participar en algunos eventos y comentar, ¿no?, el estado en el que se encontraba el desarrollo de los instrumentos estratégicos de planificación, de regulación y operativos en el marco de la inteligencia. Pues les animo desde luego a seguir avanzando, ¿no?, en esta nueva senda, pero sobre todo, como digo, basándose en una inteligencia artificial que garantice la solidez técnica, la seguridad, una gestión de la privacidad, teniendo en cuenta la necesidad, ¿no?, de utilizar esos datos, transparencia, diversidad, pues evidentemente partiendo de la no discriminación, ¿no?, y de esa necesidad de contar con herramientas que ordenen este escenario. Porque en estos momentos
nos encontramos con que muchísimas de las entidades que se están avanzando, se están adentrando, ¿no?, en el marco de la inteligencia artificial, pero van a permitir la expresión sin orden ni concierto, de un modo aleatorio, de un modo anárquico, ¿no? La inteligencia artificial tiene una fuerza arrolladora. En estos momentos, si miramos a nuestro alrededor, las de nuestra vida están siendo impactadas. La seguridad, las sociales, las relaciones interpersonales y también las relaciones entre las propias administraciones. ¿Quién se está ocupando de, ¿no? Yo suelo decir que una de las preguntas más importantes que hay que responder cuando hablamos de cualquier despliegue, de cualquier política, es ¿quién hace? Vámonos ahora en nuestra institución, en nuestro gobierno, en nuestro marco, ¿quién está ocupándose de diseñar un modelo de gobernanza de inteligencia artificial? ¿Quién está asegurándose de que esta gobernanza no va a dejar a nadie atrás? ¿Por cuántas manos ha pasado? Sin duda, ofrece la inteligencia artificial. Adorada como una virgen. No se ven opacadas. Como un amuleto, acullá, confinada en la vitrina del anticuario. Esos sesgos, ¿cuántas cosas habrá visto, ¿no?, verdes, con sus ojos oscuros, rojos, a medias abiertos y perpetuamente, ¿no?, inmóviles? Esas amenazas a la ciberseguridad, la excepcional empleo, blancura, ligeramente amarillenta del marfil, dice a Sass que es una mayor brecha social, ¿no? Digamos que llevando las desigualdades a un nivel superior, ¿no? Precisamente por eso necesitamos ver exactamente cómo vamos a fortalecer estas capacidades de gobernanza de la inteligencia artificial, con qué principios vamos a contar para ello, porque eso es algo fundamental, ¿no? Y sobre todo, ¿cuáles son los marcos regulatorios? Tenemos en la actualidad marcos generales, ¿no?, que ya digo, yo luego me detendré más en los específicos de Europa, ¿no?, que hoy mismo se constituía un grupo de trabajo para hablar de los códigos éticos, ¿no?, pero que también tenemos este modo general. Es decir, tenemos los principios generales de la UNESCO, todos los trabajos que se están llevando a cabo por parte de la propia ONU, ¿no?, estas recomendaciones de esa ética de la inteligencia artificial para que fomente un crecimiento integrador, un desarrollo sostenible, el bienestar de las personas, ¿no?, desde esta óptica, ¿no?, con, como decía, con robustez, seguridad y protección de datos, asegurando que nos centramos en el ser humano, ¿eh?, esa supervisión, pero también a nivel interno, esa transparencia y esa explicabilidad, en un momento en el que el propio Poder Judicial, en diciembre del año 23, por parte del gobierno británico, se dictaban una serie de instrucciones sobre cómo utilizar la inteligencia artificial generativa en el dictado de sentencias. Fíjense, es decir, en el ejercicio de la función jurisdiccional, algo que afecta tanto a las personas, ¿no? En España, el CTAG, que es el organismo correspondiente, ha dictado también una serie de prescripciones sobre qué usos son permitidos, qué usos deben de estar sujetos a autorización, qué usos no se van a poder permitir de ninguna de las maneras, poniendo orden exactamente, ¿no? Luego les contaré exactamente cuál es el modelo de gobernanza a nivel macro europeo y a nivel micro, a nivel de España, ¿no? Mediante la creación de una agencia que específicamente tendrá las competencias en el marco del mismo. Hemos tenido también otros instrumentos como el convenio marco del Consejo de Europa, que lo que pretende es algo que puede parecer como que ya se da por supuesto, pero no lo es, la protección de los derechos humanos, de los derechos de las personas, ¿no? ¿En qué medida vamos a garantizar esta situación? Que esto nos exigiría, además, hablando del Instituto Federal de Telecomunicaciones, situarnos también en un horizonte de conectividad. ¿En qué medida, si la inteligencia artificial sobre la que se sostengan nuestros servicios públicos, tenemos un sistema preparado para ello? Para que no haya partes de nuestros territorios, por ejemplo en España, tenemos partes del territorio que tienen una muy menor conectividad y en la que el ejercicio de los derechos digitales resulta complejo, incluso difícil, por no decir que en ocasiones imposible. Con lo cual, una nueva del sesgo, de la discriminación que puede llevar en sí misma, ¿no?, los patrones de entrenamiento de la inteligencia artificial, esas brechas y esos sesgos que tendríamos en el mismo, ¿no? Por lo tanto, pensemos que si abordamos la inteligencia artificial tendríamos que plantearlo en distintos planos. Primer plano, el regulatorio. Tenemos una ley de inteligencia artificial, un reglamento, una norma, un protocolo, una instrucción, un marco general. Tenemos algo que nos diga básicamente cuál es el enfoque, nuestro enfoque a nivel de país, a nivel de institución, a nivel de gobierno,
¿no? De administración, cuáles son los ejes sobre los que se articula nuestra relación con la inteligencia artificial, cuáles son las bases sobre las que se sostiene el uso de la inteligencia artificial aplicado a los mismos. Tenemos numerosos riesgos éticos, sociales, y si no los tomamos en cuenta, ¿no? Desde el diseño, ¿no? Nosotros en materia de protección de datos, en Europa tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que ya nos da un marco de privacidad, de protección de los derechos de las personas, porque evita que hagamos perfilados de personas, ¿no? Hay un caso muy conocido que seguro que a ustedes les suena, que precisamente la utilización de un algoritmo de apoyo, que es Compass, para el ejercicio de la función jurisdiccional condujo, pues, en el caso del señor Loomis, a la denegación de una libertad condicional. Cuando el señor Loomis intenta ejercer su derecho a la defensa y solicita saber cómo ha funcionado el algoritmo, la respuesta es que hay opacidad, que el algoritmo pertenece a una empresa privada y no hay esa transparencia algorítmica sobre el funcionamiento. Con lo cual, en realidad, estamos prescindiendo, ¿no?, de las garantías en los derechos de las personas. Hay que ver exactamente cómo se lleva a cabo. Ahora mismo hay herramientas de jurimetría que permiten analizar las sentencias del Poder Judicial y ver en qué medida un juez puede fallar o puede llevar a cabo una determinada utilización, ¿no?, de sus considerandos, de sus usos dentro de la misma, ¿no? Por lo tanto, tenemos que pensar, en primer lugar, es eso. Necesitamos una norma, la tenemos. Quizás no tenemos capacidad en estos momentos de desarrollar una norma para poner orden, pero sí podemos desarrollar otro tipo de instrumentos. Sí podemos irnos a protocolos, a instrucciones, a herramientas que nos permitan precisamente garantizar que podemos abordar las preocupaciones por la seguridad en un momento, no nos olvidemos, de fake news, de desinformación masiva. Es muy importante que desde las instituciones se ejerza, ¿no?, esa protección sobre las mismas, ¿no? De hecho, la OCDE ha puesto de relieve cómo precisamente hay que asegurarnos de mismo modo que las recomendaciones sobre ética por parte de la UNESCO. La ONU, tenemos a la UNESCO, tenemos los convenios internacionales. ¿Son suficientes? Perfecto, no lo son. Pensemos qué necesitamos, ¿no? Nosotros tenemos ciertas normas de la protección de datos, pero es básicamente este reglamento que, como le 4 esquemas de sistemas de riesgo, ¿no? Es decir, ¿qué usos cogemos y clasificamos? ¿Cuáles son los posibles usos de la inteligencia artificial? Y a partir de ahí los clasificamos, ¿no? Desde los sistemas de un riesgo inaceptable, aquellos que no podemos tolerar, los sistemas de alto riesgo, en los que hay que llevar a cabo como un entorno muy de protección, los de un riesgo limitado y los de bajo riesgo. Los excepcionales se podrán utilizar, por ejemplo, en temas de seguridad, por alertas de terrorismo, sistemas de identificación biométrica remota que puedan usarse, pues, para temas de esta naturaleza, ¿no?, de seguridad del Estado. Pero en los de alto riesgo nos encontramos con que, pues, infraestructuras críticas, educación, formación profesional, temas como pueden ser sanidad, fuerzas de seguridad, la justicia de las que les hablaba, ¿no? Esos jueces robots que, aunque no son jueces robots, en realidad son algoritmos, ¿no?, que están funcionando en el marco de decisión de países como Estonia, como Estados Unidos, como Gran Bretaña, que poco a poco van introduciéndose, ¿no?, dentro del desarrollo de las... Tener programas de evaluación y mitigación de riesgos, ¿no? Registros de actividades, evaluaciones de impacto. Si no nos aseguramos esto, podría suceder que en estos momentos se estén utilizando sistemas de IA sin estas garantías, ¿no? Sin ese marco de gobernanza que dice, oiga, este es nuestro modelo y así va a ser como lo vamos a supervisar, cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Porque aun cuando sean de riesgo limitado, también tenemos que asegurarnos de que los proveedores o los responsables de despliegue, tenemos que asegurarnos de que en todo momento hay un contenido generado por la IA que se identifique como tal, ¿no? El otro día, precisamente, en una prueba, valoraban el hecho de que el destinatario, el usuario, no fuera capaz de distinguir si se estaba relacionando con una máquina o con un ser humano. No sé hasta qué punto realmente eso es positivo, porque podemos llegar a pensar qué grado de perfección hemos alcanzado con la tecnología, pero en qué medida estamos desprotegiendo a la persona que no es consciente de que se está relacionando con una IA. Por eso, en Europa, una de las cosas que son fundamentales es que identifiquemos en todo momento contenidos de IA, en qué medida nos estamos relacionando con una IA y no con una persona, y que en todo caso tengamos siempre la posibilidad, ¿no? En España, en particular, tenemos la Carta de Derechos Digitales, que a modo de soft law, ¿no?, lo que pretende precisamente es asegurarse de que la inteligencia artificial
parte de un uso centrado en la persona y sobre todo en la garantía de los derechos. Pensemos, no tenemos ninguna duda de la protección de nuestro derecho a la intimidad, a la seguridad, a la privacidad, la dignidad en el entorno offline, ¿no? En nuestra vida diaria. ¿Por qué de repente parece que si nos movemos en el entorno digital se caen todas nuestras salvaguardias? ¿Por qué de repente todas las protecciones se nos caen, ¿no? Tenemos que reflexionar sobre esta situación, ¿no? Y ver exactamente cómo lo hacemos, ¿no? El hecho de que haya un marco regulador es necesario. Fíjense, yo no niego las dudas que se plantean por parte de algunas personas en relación a la limitación que frente a la innovación tecnológica puede llegar a suponerlo y en qué medida podemos regular algo tan vertiginoso en su desarrollo, en su crecimiento, ¿no? Pensemos en los últimos 3 meses, en los últimos 6 meses y el periodo que lleva regular. El Reglamento Europeo es el fruto del trabajo del regulador de 5 años. Ahora echemos la mirada atrás. ¿Cómo se encontraba esta situación hace 5 años? ¿Y cómo estará, ¿no? Si cogemos el marco aplicativo, nos vemos con que va mínimo a 2 años en lo que es el cumplimiento de determinadas prescripciones. ¿Quién de nosotros se atreve a vaticinar en estos momentos cuál será el estado de desarrollo de la técnica a nivel de inteligencia artificial en 2 años? Creo que sería muy osado, ¿no?, por parte de cualquiera de nosotros, aunque yo, por supuesto, lo escucharé encantada, ¿no? Precisamente por eso también el reglamento europeo, como les decía, apuesta por los códigos de conducta para la aplicación voluntaria de requisitos específicos por parte de desarrolladores, por parte de responsables de despliegue. Y les decía, ¿no?, que hoy mismo precisamente se abren esos grupos de trabajo para poder poner esos códigos éticos, esos códigos de conducta, para asegurar también esa transparencia algorítmica, es decir, esa transparencia a la que no tuvo derecho el señor Loomis. Hay algunas entidades, el Ayuntamiento de Ámsterdam, el Ayuntamiento de Helsinki, que han puesto ya en marcha registros públicos de algoritmos, de tal modo que se puedan examinar. Del mismo modo que organismos de control han puesto sobre la mesa evaluaciones, auditorías de riesgo sobre el uso de los algoritmos. En particular, en Países Bajos, se llevó a cabo un examen de los mismos y no salieron muy positivos los resultados, ni desde el punto de vista de la transparencia, ni de los sesgos, ni de la discriminación, ¿no? Esto nos exige también pensar si realmente los algoritmos son información pública, ¿sí? ¿En qué medida vamos a tenerla, ¿no? Si eso, pues hay un tribunal, este tema fue objeto de examen en Italia y hay un par de sentencias de los tribunales administrativos regionales que llegan a la conclusión de que sí, cuando vinculan en distintos procesos que conducen a que una persona tenga acceso a un determinado puesto de trabajo o a unas determinadas prestaciones, beneficios o demás, sabiendo los riesgos que hay, que en Europa tenemos un par de ejemplos, uno de ellos es el caso Siri, no Siri, la conocida por parte de todos nosotros, sino en Holanda, donde un error en la programación del algoritmo tuvo graves consecuencias para muchas familias holandesas en la percepción de determinados beneficios sociales que luego se les exigió el reintegro y se les exigieron responsabilidades. Finalmente, tras años de investigación, se llegó a la conclusión de que el algoritmo se había... Claro, tras años de investigación y porque afectaba masivamente a muchas familias. Imaginémonos que solo nos afecta a 2 de las personas que estamos ahora aquí. Por eso es tan importante que tengamos esa ética, esa visión íntegra desde el diseño, de prevenir esa posible discriminación, ese posible, digamos que sesgos que pueden tener en el mismo, ¿no? Por eso tenemos que ver exactamente cómo llevamos a cabo evaluaciones, ¿no?, y auditorías de algoritmos, asegurándonos que tenemos un uso responsable por parte de los mismos, ¿no? Ya hay ejemplos que podemos consultar directamente. Pero al lado del marco regulatorio y del marco operativo, ¿no?, del desarrollo tecnológico, tenemos que pensar cómo nos aseguramos esa gobernanza de la ética, ¿no?, esa gobernanza de la inteligencia artificial robusta y ética, ¿no? No solo hablando del gobierno del dato y de esa reutilización del mismo, sino cuál es el mecanismo de carácter orgánico que nos va a permitir llevarlo a cabo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la figura del CAIO. Seguro que todos los que conocen la orden ejecutiva de Joe Biden han visto cómo se desarrollaba precisamente, ¿no?, el Chief Artificial Intelligence Officer, que emula precisamente a otras figuras que tenemos en Europa, como es el Data Protection Officer, como el delegado de protección de datos, ¿no?, que precisamente se ocupa de esto, ¿no?, de tener una coordinación con todas las áreas técnicas, con todas las áreas políticas, en las distintas agencias a nivel estadounidense, para asegurarse de que hay un despliegue coordinado
de las estrategias de inteligencia artificial y que poco a poco se va concretando a través de distintas figuras. De hecho, si echamos una mirada en vez del sector público al sector privado, nos encontramos con que esta figura ya existe en muchas empresas privadas, ¿no? A nivel europeo se ha creado también una oficina específicamente en materia de inteligencia artificial, que a su vez se relaciona con las distintas oficinas que cada uno de los Estados miembros va a garantizarla, ¿no? La Oficina Europea de Inteligencia Artificial es la que se encarga precisamente, ¿no?, de tener esa coordinación del modelo de gobernanza eficaz en el marco de la Unión Europea, teniendo órganos consultivos, pudiendo ofrecer recomendaciones también a los distintos Estados miembros y vigilando que en el conjunto de los Estados miembros podamos tenerlo en cuenta, ¿no? En España, bueno, en España tenemos dos elementos de referencia. Por una parte, la ENIA, que es la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y por otra parte, la AESIA. AESIA es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Bueno, la ENIA, como digo, tenemos una primera ENIA que se aprobaba en el año 2020, pero antes les decía, ¿no?, precisamente el gran despliegue que está llevando a cabo la inteligencia artificial y la necesidad de ir, pues, abordando las necesidades, ¿no?, que nos va llevando a cabo una novedad constante y vertiginosa, ¿no? Porque veíamos que tras ChatGPT 4 ahora sale el Strawberry, y cuando lleguemos a Navidades veremos dónde estamos, ¿no?, con este punto y cómo lo vamos a llevar a cabo. Por eso es tan importante tener en cuenta las distintas posiciones que pueden ocupar este tipo de instituciones, este tipo de organismos, ¿no? Cómo es fomentar precisamente esa inteligencia artificial transparente, ética y humanística. De hecho, en España se promueve también la creación de un Think to Tank de inteligencia sobre la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, conjunto de académicos, expertos del sector, agentes sociales, agentes económicos, pero también agentes del sector privado, que efectivamente nos conduzcan a ver exactamente hacia dónde podemos ir, cuáles son las posiciones en las que deberíamos de movernos, ¿no? En un estado complejo como es el español, que tenemos distintos niveles territoriales y que efectivamente nos conlleva a esa necesidad. Es un alcance muy transversal y que necesitamos hacerlo. ¿Por qué necesitamos hacerlo? Pues que efectivamente nos encontramos ante un momento en el que la tecnología puede poner un grave riesgo para la garantía de los derechos de las personas. Y ahí me gustaría volver al inicio de la posición de las mujeres, porque, como digo, mi condición de presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público hace que deba de tener en cuenta que nos encontramos ante múltiples, digamos, aristas que hacen que sean mucho más graves, ¿no? Piensen todos ustedes en mujeres líderes, mujeres que están ahora mismo en el mundo de la tecnología. Seguro que les cuesta un rato, ¿no? Quienes están al frente de las grandes tecnológicas y sus equipos, ¿no? ¿Cuál es esa forma de liderazgo precisamente, ¿no?, de las mujeres en el sector público, y cuáles son esas competencias de liderazgo? ¿Cómo se ejerce el liderazgo por parte de las mujeres y cómo ese liderazgo debe de conducirnos a construir precisamente esa inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial que nos sesga, ¿no? Hay un estudio que se llevaba a cabo sobre patrones de conducta en el que efectivamente teníamos un modelo de inteligencia artificial que tenía que hacer match con las imágenes. Y en este modelo, un hombre aparecía con un secador de pelo y una mujer aparecía con un taladro. ¿Qué hacía la inteligencia artificial? Volvía estas imágenes a su estado natural. ¿Y cuál es este? Las mujeres no usamos taladro. ¿Qué usamos las mujeres? Secador de pelo. Los hombres no usan secador de pelo. Los hombres usan herramientas como puede ser un taladro. Claro, esto que puede parecer una broma, al final puede conducir, ¿no?, a muchas discriminaciones. Les recomiendo la lectura del informe de la ONU, Me sonrojaría si pudiera, en el que se hace una investigación sobre los asistentes virtuales. Yo creo que ahora mismo prácticamente cualquiera que tiene acceso a la inteligencia artificial tiene un chatbot. No sé en México, pero en España y con carácter general a nivel internacional, los chatbots tienen nombre de mujer. Siri, Alexa, Ali. Esto no es casualidad tampoco, ¿no? Seguimos vinculando ese carácter de responder, de prestar asistencia, de obedecer, ¿no?, a los roles de las mujeres. De hecho, el estudio realizado por distintas expertas, entre ellas alguna buena compañera que es catedrática en materia de inteligencia artificial, llevaron a cabo una investigación en la que ponían imágenes de los chatbots como imágenes abstractas, ni masculinas ni femeninas, y no gustaban.
masculinas y no gustaban. ¿Adivinamos cuál resultaba más atractiva? Sorpresa, de nuevo las mujeres. Por eso tenemos que evitar que esta nueva realidad perpetúe o, peor todavía, nos lleve de nuevo a agrandar una brecha que estábamos intentando cerrar. No voy a decir cerrando, porque si recuerdan el último informe de Gender Gap, eran 142 años, ¿no?, los que se sitúan como necesarios para cerrar la brecha de género. Creo que lamentablemente ninguna de las que estamos aquí, salvo que la IA haga grandes milagros, estaremos para verlo dentro de 142 años, pero lo que es cierto es que de este modo vamos a tener una regresión. Si no conseguimos que tengamos una inteligencia artificial basada en la ética, basada en una serie de premisas que tienen como base la igualdad, precisamente nos vamos a encontrar con serias dificultades desde el punto de vista del mismo, ¿no? Porque cada vez hay menos mujeres en el ámbito de la tecnología, con lo cual la igualdad de género va a estar mucho más complicada porque no hay esa misión, no hay, ¿no? Los distintos informes que se han estado elaborando, ¿no?, de inteligencia artificial e igualdad de género, demuestran cómo los reclutadores no consiguen encontrar mujeres. Los institutos de investigación de políticas de las mujeres, el Fondo Monetario Internacional, ¿qué recomendaciones nos provoca el informe Gender? Promover sinergias para tener una agenda más amplia para una igualdad de género. Iniciativas como esta son muy valiosas, son muy destacables y sería idóneo que se fueran replicando en los distintos estados, en los distintos estamentos, de poder fortalecer nuestros marcos, ¿no?, de igualdad, legislativos, normativos, constitucionales, aprobar estos cambios y reforzar los procesos de la mujer en los puntos de dirección, ¿no?, en los puestos de dirección, en aquellos que se puedan llevar a cabo. Yo no sé si ustedes recuerdan o si tuvo mucho eco en México, ¿no?, una escena en la que la presidenta de la Comisión Europea, no una mujer profesional cualquiera, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegaba a una reunión con Tayyip Erdogan, y que estaba también el presidente del Consejo Europeo, y ninguno, ambos, había dos sillas dispuestas y ninguno le hacía el más mínimo gesto para que se sentase. Otra escena en la que el primer ministro de Etiopía pasa de largo y le da la mano a Emmanuel Macron, que estaba presente, y a otros caballeros, pero ella la ignora y directamente ni siquiera la saluda, ¿no? Es el propio Emmanuel Macron quien amablemente, ¿no?, le conduce y le dice: salude usted, por favor, a la presidenta de la Comisión Europea, ¿no? Es decir, que nos encontramos en un entorno en el que, a pesar de lo que creemos, la igualdad todavía tiene mucho recorrido para asegurarse, incluso para mujeres que se encuentran en posiciones de alto poder, como estamos viendo, ¿no? No tenemos más que ver los ataques que se llevan a cabo del mismo. Pero en un entorno en el que la inteligencia artificial puede permitir que se sigan promoviendo las fake news, la inteligencia artificial puede promover que se lleve a cabo la desinformación, la falta de un modelo de gobernanza en el que también se asegure la presencia de mujeres o de la visión transversal de la igualdad de género puede representar un problema. La igualdad de género, la igualdad, no es una política nicho, no es una situación en la que nos tengamos que encontrar las mujeres luchando por ella. Se trata de una política pública en la que tenemos que trabajar hombres y mujeres para asegurarnos que deben de estar, ¿no?, y representarlas, como les decía, todos los ámbitos de la sociedad. Por eso, cuando pensemos en cómo vamos a diseñar el modelo de gobernanza de nuestra inteligencia artificial, cuál es nuestra posición como país, cuál es nuestra posición como institución, hagámonos una serie de preguntas, ¿no? Preguntémonos exactamente cuáles son los usos a los que queremos destinar esa inteligencia artificial. ¿Por qué queremos implementar la IA en el marco de nuestra gestión? ¿Qué pretendemos hacer con ella, ¿no? ¿Pretendemos avanzar, mejorar, modernizar la gestión pública? ¿Pero cómo lo vamos a hacer? ¿Nos vamos a asegurar que es un diseño, estrato de gobernanza que nos lo asegura para toda la sociedad? ¿O de repente vamos a promover nuevos siglos de exclusión, ¿no? ¿Y quién lo va a hacer? Es muy importante que tengamos en cuenta todas estas visiones desde el punto de vista del modelo de gobernanza en un momento como el actual, en el que tenemos una impresión, ¿no?, de información, en el que se ha puesto de manifiesto cómo el sector que más va a observar la destrucción de empleo es el femenino. ¿Por qué? Porque en muchos casos las tareas automatizables, que son mecánicas, pues han sido un nicho donde han entrado mucho mujeres, con lo cual también van a ser las principales, afectadas también por ese proceso de destrucción de empleo como consecuencia de los procesos de RPA y despliegue de la inteligencia artificial. No cabe duda de que los algoritmos, la inteligencia artificial, van a tener un despliegue general a lo largo de todo el desarrollo de la gestión pública. Pero no cabe duda también de que este despliegue no se puede dejar en manos de empresas. Empresas que, vuelvo a decir, o casualidad, todas están lideradas por hombres
que no tengo nada en contra de ello, evidentemente se trata del sector privado, pero sí que desde los poderes públicos es necesario que nos aseguremos de que esa inteligencia artificial que vamos a desplegar diseña un marco en el que podemos garantizar los derechos de las personas. ¿Podríamos decir que este es el marco en el que nos encontramos en la actualidad? ¿Podríamos decir que en estos momentos la inteligencia artificial, el despliegue que se está llevando a cabo en nuestras instituciones, garantiza al menos el nivel de protección de nuestros derechos como personas, ya no digamos como mujeres, que tenemos en la vida offline, nuestro derecho a la dignidad, nuestro derecho a la igualdad, nuestro derecho al no perfilado, a la no exclusión, ¿no? ¿Qué medidas podríamos adoptar? Pues evidentemente ese diseño, ¿no? Marco regulatorio, no necesariamente normativo, podemos tener cuestiones de soft law ya para ir cerrando, ¿no? Pues unas recomendaciones. Yo creo que es muy importante que contemos con un marco. La ausencia es la anarquía, ¿no? La desregulación. Hubo mucho debate, ¿no? Antes de que afrontásemos en Europa la regulación de la inteligencia artificial, hubo mucho debate, ¿no? Sobre si regular, desregular, autorregulación. Hemos optado un camino híbrido. Es decir, regulamos, pero también lo que hacemos es que intentamos que los desarrolladores tengan códigos éticos, que se comprometan y creamos un sello también para, oiga, mi inteligencia artificial es una inteligencia artificial ética, confiable, responsable y que, por lo tanto, no discrimina, no tiene sesgos y protege los derechos humanos. Este es un tema absolutamente crucial. Después, tenemos preparado todo el modelo de despliegue a nivel orgánico. ¿Quién se está encargando de esto? Pensemos en nuestra institución, pensemos en nuestro gobierno, pensemos a nivel general. ¿Quién está pilotando? Porque está claro que estamos yendo un camino a una velocidad vertiginosa, ¿no? Pero sin control hacia dónde caminamos, ¿no? Nos podemos desviar en cualquier momento de ese camino que podría ser. Y sobre todo, ¿están preparada la sociedad? ¿Están preparadas las personas que forman parte de las instituciones públicas? La alfabetización es precisamente uno de los ejes sobre los que pone el acento el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Porque imaginémonos, ¿no? Si las personas que tenemos cierto conocimiento y ciertas competencias digitales, observamos todas estas dificultades y las apreciamos e intentamos superarlas, aquellas personas que no las tienen, nos encontraremos con que volverán a crearse nuevos nichos de desigualdad. Ya digo, aparte de aquellos que tienen que ver con las telecomunicaciones, precisamente, ¿no? Con la conectividad a lo largo del territorio y que permitan que esto sea así. Yo creo que los derechos digitales, los derechos de las personas, tenemos que aspirar a un escenario en el que no puedan ser de inferior nivel y de inferior calidad en nuestra vida online que en nuestra vida offline. Y eso sí es un deber de las instituciones. Y para eso es absolutamente estratégico contar con un mecanismo de gobernanza de la inteligencia artificial. Reitero que esto es especialmente interesante en la semana, ¿no?, en la que precisamente se daba despliegue a ese modelo de gobernanza que ha diseñado precisamente la ONU y que esperemos tenga tendencia. Pero estos instrumentos macro necesitamos aterrizarlos a nivel país y ya no solo desde el punto de vista de la inteligencia artificial, sino como ciudadana y como mujer espero y deseo que estos desafíos seamos capaces de enfrentarlos, ¿no?, de una forma solvente y garantizando, pero tenemos que tener en cuenta que la velocidad vertiginosa a la que se desarrolla la inteligencia artificial no permite que los ritmos a los que se mueve en ocasiones la legislación y los poderes públicos sigan siendo los mismos. Tenemos que ser administraciones públicas del siglo XXI, liderar como debe de liderarse en el siglo XXI y desde luego, Ibai, de nuevo, mi vocación como presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, liderando conjuntamente hombres y mujeres para asegurarnos de que la sociedad del siglo XXI es una sociedad igualitaria, inclusiva y protectora de las personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Concepción. Muchas gracias por esta conferencia magistral que nos acabas de dar sobre la gobernanza en la inteligencia artificial. Qué importante esto que dices al final, de que en estos temas hay que trabajar juntos hombres y mujeres, porque siempre parece que es solo un tema de mujeres y no, es de todas y todos. Voy a recordarle a las personas que nos están siguiendo el correo electrónico al que nos pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios. El correo es expertasquetransforman@ift.org.mx. Y bueno, pues ya tenemos acá algunas preguntas. Por favor, quienes nos siguen, apresúrense. Estamos listas para leer sus preguntas y comentarios.
La primera pregunta que tenemos acá es, ¿qué es la Asociación de Mujeres en el Sector Público? ¿Hay alguna iniciativa o experiencia que nos pueda compartir al respecto? ¿Quiénes la conforman? ¿Quiénes podemos algunas de nosotras integrarnos? Bueno, yo les animo a todos, luego les dejaré el enlace, a que googleen directamente, ¿no?, Asociación de Mujeres en el Sector Público, y verán que es una iniciativa que hemos puesto en marcha pues, en el año 2018, un conjunto de mujeres que entendíamos que, bueno, si no te gusta del todo la realidad que te rodea, tienes que hacer algo para intentar cambiarlo, ¿no? Yo soy de las que digo que hay que pasar del thinking al doing. Está muy bien reflexionar, dar conferencias y escribir artículos, pero tenemos que intentar aportar nuestro granito de arena. Y con esa filosofía, siempre muy constructiva, y como muy bien decía pues, María José, ¿no? Porque esto es un reto de todos y de todas. No se trata de luchar contra, sino de trabajar de forma colaborativa y de entre todos construir, ¿no? Yo tengo y siempre reconozco que grandes compañeros me han animado a escribir, a dar conferencias, me han invitado y me han impulsado a lo largo de mi carrera profesional, tanto hombres como mujeres, y yo soy el producto precisamente de todas las maravillosas personas a las que me he encontrado a lo largo de mi trayectoria profesional, hombres y mujeres. Pero también es verdad que yo entendía que en muchos casos las mujeres nos faltaba ese impulso, ¿no? Esta red en la que ahora mismo estamos integradas mujeres de todo el sector público, de todos los niveles territoriales, también de a nivel de empresas, y en el que llevamos a cabo distintas iniciativas. Como podrán ver, tenemos desde grupos de trabajo y participamos en los proyectos normativos, colaboramos, pues uno de nuestros últimos estudios ha sido con el Consejo General del Poder Judicial en España para ver por qué las mujeres no llegan a las altas cotas de poder del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, presidencias de sala, pero es que lo que se observa es que si solo hay 5 mujeres, se presentan 2. Con lo cual ya tenemos un problema de base y es que aún por encima ya son pocas, pues somos pocas, pero pocas más se animan, ¿no? Ahí nos encontramos con el síndrome de la impostora, con muchísimos problemas, ¿no? Que una mujer para optar a un puesto tiene que tener 15 sobre 10, en tanto que un hombre con tener 5 sobre 10, ¿no? Decimos, tienen muchísima más confianza, ¿no? Y esa es precisamente una de nuestras ideas. Tenemos un programa de mentoría para ayudar a fortalecer las capacidades del liderazgo de las mujeres, programas de oratoria, hacemos congresos, nos encontramos, pues por ejemplo, ahora mismo en Andalucía, el día 3, se reúnen por provincias para conocerse, para tejer redes, ¿no? Qué importante es el networking, ¿o no? Al final, en ocasiones, para poder movernos, para conocer oportunidades profesionales, para potenciar nuestras carreras, como digo, se trata de una asociación que lo que pretende es contribuir, participar en los planes de igualdad, en proyectos normativos, damos conferencias, de todos los ámbitos. Tenemos un blog donde explicamos, ¿no?, pues estos conceptos como el síndrome de la señorita Trix, o el mansplaining, el acantilado de cristal, ¿no?, no solo el techo de cristal, el sticky floor, es decir, intentamos constituir una red de mujeres profesionales para apoyarnos en el desarrollo de nuestra carrera profesional, pero también en el refuerzo de nuestras capacidades y en el liderazgo. Por ejemplo, acabamos de dar ahora unas sesiones de formación para fortalecer las capacidades de liderazgo en las mujeres. Pues porque es eso, en ocasiones nos cuesta dar ese paso al frente, aceptar dar esa conferencia, postularnos para un puesto para el que estamos sobradamente preparadas, ¿no? Mujeres de alta valía, como puede ser Michelle Obama, han reconocido que tienen el síndrome de la impostora, ¿no? Prácticamente todas tenemos dentro esa vocecita que nos dice, no, yo no soy lo suficientemente buena, no tengo el suficiente mérito, cuando probablemente nuestro currículum es absolutamente increíble y espectacular. Por lo tanto, ya para resumir, os animo a todos a que consulten en la red. Yo de todos modos dejaré también el enlace a la asociación para que lo consulten y puedan conocernos. Y también las animo a que promuevan en su país una asociación de esta naturaleza, porque al final se trata precisamente de construir estas redes, ¿no? Y yo creo que sería muy interesante en México y sería un placer, desde luego, asistir a la puesta de largo, ¿no?, de la puesta en marcha de esta asociación, ¿no?, que nos han preguntado en distintas ocasiones desde distintos países también, ¿no?, para poder contar con esta asociación. Muchas gracias, gracias Concepción. Y justo ahorita que hablabas de esta, pues este desnivel de acceso de las mujeres al poder judicial, ¿no?, nos preguntan que qué opinas de las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son las acciones de discriminación positiva. Sí, exacto, justo. Estas como convocatorias dirigidas únicamente a mujeres, espacios que puedan solo ser ocupados por mujeres, etcétera. Sí.
Bueno, yo creo que las medidas de discriminación positiva, en España les llamamos, me gusta más el nombre de acción positiva porque discriminación, porque al final son discriminación positiva. Esto es así. He dejado ya el enlace de la asociación en el chat. Creo que hay que explicarlas, ¿no? Yo, y además lo reconozco siempre de forma activa, al principio no era muy partidaria, por ejemplo, de las cuotas, ¿no? Ahora mismo se acaba de aprobar en España una ley orgánica estableciendo en los consejos de administración de las empresas cuotas, de que tiene que haber mujeres. ¿Por qué? Porque llegaremos por mérito. No me cabe duda de las que entren por cuota van a tener mérito también. Pero 140 años son muchos años para llegar, la verdad. Creo que no nos podemos plantear esperar tanto tiempo. Y creo que tenemos que acortarlo. Yo creo que las medidas de acción positiva son medidas transitorias. Es decir, que no pueden estar ahí para quedarse de forma definitiva como un modelo, sino que lo que tienen que hacer es acelerar, impulsar que lleguemos a los niveles de igualdad. De tal modo que llegará un momento en que sea absolutamente irrelevante. Y cuando la gente me dice, no, es que yo quiero que lleguen por mérito. Es que, ¿qué nos hace suponer que entren por cuota no van a tener mérito, no van a tener capacidad? Yo lo siento, pero del mismo modo que digo que hay muchos hombres con talento, valiosos, con mérito y con capacidad, también hay muchas mujeres. Como mínimo, el 50%. Tengo una colega que siempre dice que la verdadera igualdad se logrará el día que las mujeres incompetentes lleguen a puestos de poder. Que esa será la igualdad de verdad, ¿no? Porque que ha quedado acreditado que algunos hombres no muy competentes han llegado a puestos de poder y que entonces a esa ya será definitivamente la regla que nos determine la misma. Con lo que yo creo que en estos momentos, y teniendo en cuenta que ya digo, incluso estamos viviendo en algunos países una cierta regresión, ¿no? En temas de igualdad y vemos como, bueno, se hablan de ciertas ideologías, no vamos a hablar de ciertas redes sociales que están haciendo que incluso estos temas sean complejos. Ahora bien, lo que creo es que hay que explicarlos, hay que explicar el por qué son necesarias, porque a veces las personas, sobre todo hombres, pero también algunas mujeres, ven a nuestro alrededor y dicen, pero si la igualdad ya está conseguida, entonces empiezas a explicar, hoy no teníamos tiempo, pero empiezas a sacar datos, datos y datos. Dices, no es que yo me sienta discriminada, ahí tienes datos a tu disposición que demuestran cómo todavía queda un camino por recorrer. Y es algo tan sencillo como que vuelvo a decir, si falta esa mirada, pues, por ejemplo, es algo que se ha observado en la medicina, ¿no? El hecho de que las mujeres se hayan incorporado tan tarde al mundo de la medicina hace que el estudio del cuerpo humano y la medicina y demás, pues esté mucho más pensada, evidentemente, para el cuerpo de los varones. Evidentemente, era el contexto en el que estaba. No lo vamos a cambiar, pero sí puede, o sea, no podemos cambiar lo pasado, pero sí podemos cambiar el presente y sí podemos cambiar el futuro. Si diseñamos unas políticas de empleo, es más fácil que alguien tenga en cuenta medidas de conciliación si las ha sufrido en su propia piel, si las ha vivido, ¿no? Esto es una realidad. Yo siempre digo a compañeros, digo, tú puedes apoyarme, pero nunca vas a saber lo que yo he pasado, ni vas a sentir lo que es estar en la piel de una mujer desde ese punto de vista, con todos mis respetos. Con lo cual, desde ese punto de vista yo tengo que decir que como medidas transitorias y necesarias para acortar el tiempo para alcanzar la igualdad, estoy de acuerdo con las medidas de acción positiva o de discriminación positiva, como les denominamos en España. Muchas gracias, Concepción. Sí, justamente pues esta idea de que son temporales, ¿no? De que no es algo que va a existir siempre, pero sí están buscando compensar ese rezago histórico que han tenido las mujeres en el acceso a ciertos derechos, ¿no? Y a ciertas actividades. Nos preguntan también, bueno, voy a repetir el correo electrónico al que pueden dirigir sus preguntas, es expertasquetransforman@ift.org.mx. Y cuando hablabas de específicamente España, de esta estrategia que tienen sobre inteligencia artificial y la agencia que ve los temas de inteligencia artificial, también hablabas de un think tank. Entonces nos preguntan si ya está, digamos, si ya funciona, quiénes lo integran, cuáles son sus funciones, y nos puedes hablar un poquito más de ese think tank relacionado con la inteligencia artificial. Bueno, en la actualidad, de momento, la estrategia de inteligencia artificial se acaba de aprobar ahora en el mes de mayo. Y eso ha hecho que, bueno, pues todavía esté por desarrollarse y en crecimiento. Además, muy recientemente hemos cambiado de ministro y ustedes ya saben que lo que es que cambie de repente, pues la persona que ocupa la cartera ministerial, entonces esto hace que sea pues más complicado desde ese punto de vista el poder poner en marcha este tipo de cuestiones. Con lo cual, ahora lo que tenemos en marcha es un consejo asesor que está conformado por distintos expertos, pero todavía se están conformando. Lo mismo que AESIA,
que es la Agencia Española de Inteligencia Artificial de la que les estaba hablando, que lo que hace es pues llevar a cabo ese impulso, ¿no?, de fomento de la inteligencia artificial y sobre todo tener un desarrollo mayor de la misma, pero que también acaban de seleccionar al director. Claro, esto está todo en proceso de construcción. Les voy a dejar también, dentro de lo que son el chat, el acceso a la estrategia española en materia de inteligencia artificial para que puedan acceder a la misma y donde pueden observar que precisamente es AESIA, ¿no?, la que tiene un papel muy importante desde el punto de vista de desarrollar esta inteligencia artificial transparente, responsable y humanística. Y es ahí donde pueden encontrar toda la información sobre las iniciativas, ¿no?, que, como les decía, son tres iniciativas. La creación del Think Tank de inteligencia de la inteligencia artificial, ¿no?, con el que se pretende tener ese desarrollo, ¿no?, para enriquecer el conocimiento en el marco tanto de la IA, pues no solo en Europa, ¿no?, sino también a nivel de, saben que Gran Bretaña salió también de la Unión Europea, pero que tiene también un papel muy importante. La idea es que haya científicos, especialistas de todas las materias, tanto tecnología como filosofía, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de tecnología hemos dejado de hablar solo de expertos en tecnología y mucho en ciencias sociales, ¿no? También en temas de sociólogos, legisladores, pero también todos los actores sociales, ¿no?, para asegurarnos de que, podamos hacer una labor prospectiva y tener siempre una labor de debate. Porque lo que se pretende evitar es que, tenemos este órgano, como les decía, AESIA, que tiene este modelo de gobernanza, pero me van a permitir un poco la expresión coloquial, y es que nos miremos demasiado el ombligo, ¿no?, y solo veamos nuestra visión, solo veamos nuestra perspectiva. Entonces, la idea de este think tank es abrir la mirada y absorber también en función de los distintos temas de actualidad que se planteen, ¿no? Uno de los temas que se está planteando, que seguro que también lo están viviendo ahí, es precisamente el fuerte consumo energético que están suponiendo los centros de datos, ¿no? El otro día leía yo un artículo científico en el que se contaba que simplemente enviar un correo electrónico con un adjunto, con un archivo adjunto, equivalía al consumo energético de una bombilla encendida durante 24 horas, ¿no? Claro, ya no veamos lo que es los modelos de entrenamiento del lenguaje natural, ChatGPT y demás, los consumos de agua que representan, los consumos energéticos, ¿no?, y cómo precisamente estamos transitando hacia esos algoritmos verdes. De hecho, les enviaré luego también el acceso a un artículo que he publicado, ¿no?, precisamente sobre los retos que plantea la inteligencia artificial para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030, ¿no?, a través de la innovación, a través de una visión ética y responsable y también a través de los algoritmos verdes por contraposición a los algoritmos rojos, que son estos que conllevan un elevado consumo energético. Y les dejaré, luego les enviaré también. Muchas gracias, doctora. Sé que estamos ya llegando a nuestra hora programada para finalizar. Voy a leer tres preguntas que tenemos acá. Mira, la primera es preguntar, ¿la legislación europea considera en algún apartado la restricción de ingeniería inversa? ¿En qué casos está permitido usar la ingeniería inversa para evaluar la ética del algoritmo? Esa es la primera. Luego, ¿en qué momento la red Localis obtiene la información? ¿Qué tipo de información recaban? ¿Quién procesa la información? ¿Y cómo puedo contribuir a la red Localis? Y la última, ¿qué acciones han seguido en España para constatar que los algoritmos que se están utilizando respeten los derechos humanos, no discriminación y protección de datos? Bueno, pues comenzando por el principio, el reglamento nos da un marco general muy abierto que luego tenemos que ir concretando. Una de las preguntas que se plantea es si cada Estado miembro va a desarrollar una propia normativa, y en ese sentido parece que la idea es que sí, sobre todo por establecer también un régimen sancionador. Y los modelos de evaluación a través de ingeniería inversa, siempre y cuando cumplan con todas las garantías, ya les digo que yo comprendo que el reglamento europeo es un reglamento muy extenso. Les voy a facilitar también, ya aprovechando, ¿no?, que facilito algunas cosas, un artículo en el que se analiza de una forma clara y sintética, ¿no?, un poco los 15 puntos o las 15 claves sobre el RIA, sobre el reglamento de inteligencia artificial, para que puedan un poco luego dirigir su interés a aquellos puntos de mayor fricción, y teniendo en cuenta que aplica tanto al sector público como al sector privado igualmente, ¿no?, y que precisamente las evaluaciones de riesgo son la clave, ¿no?, sobre la que pivota precisamente el uso de la inteligencia artificial. En respecto a la red Localis, es una red que trabaja sobre todo el mundo local,
de forma específica, ¿no? Yo he formado parte también del grupo de transformación de la administración pública, del ministerio y del espacio de IA generativa y espacios de datos dentro del mismo, y ahí sí que es donde más activamente lo hacemos, pero esa demanda de las propias instituciones públicas, que son las que reclaman nuestra participación en este tipo de instituciones. Y sobre si en España se han adoptado este tipo de medidas, evidentemente tenemos, por una parte, de una forma clara, como les estaba comentando, el reglamento de inteligencia artificial, que lo decía de una forma, bueno, pues que lo iba poniendo. De otro modo, tenemos también un sandbox regulatorio que hemos puesto en marcha. ¿Para qué? Para que precisamente se puedan hacer los entrenamientos, se pueda probar precisamente con todos los elementos de la inteligencia artificial y se pueda sacar adelante. Específicamente para el sector público, en el año 22 se aprobaba un marco normativo en el que obligatoriamente impone también este tipo de gestión, ¿no? De los riesgos sociales y de los riesgos éticos, de tal modo que haya que llevar a cabo, como les digo, la regulación del sandbox regulatorio, tiene ese entorno controlado de pruebas que sirve además de patrón para el caso de la Unión Europea. Y a su lado, como les decía, tenemos esta norma que asegura que para que podamos usar en el sector público algoritmos en las tomas de decisiones, tenemos que asegurarnos que hay que aplicar criterios de minimización de sesgos, de transparencia, de rendición de cuentas con la coletilla, ¿no? De que tiene que ser técnicamente posible. Pero digamos que para eso hay que ser muy transparente sobre el entrenamiento, ¿no? El diseño de los algoritmos, cuáles son los datos de entrenamiento. De hecho, se está hablando mucho de la utilización de datos sintéticos, ¿no? Por las dificultades que puede tener en un momento determinado la obtención de datos, ¿no? Y poder llevarlo a cabo desde ese punto de vista. ¿En un futuro regularemos? Pues está todavía por ver. De momento tenemos que desplegar toda la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y a partir de ahí veremos qué es lo que podemos ir haciendo poco a poco y también, como digo, los pasos que se siguen con la ENIA, pero que, como digo, fue aprobada por el anterior ministro y ahora, bueno, pues justo acaba de tomar posesión el nuevo ministro y entiendo que continuará con esta senda. Ha habido ciertos cambios en la Secretaría de Estado de Administración Digital y tenemos que ver ahora cuál es la senda que se va a tomar al respecto. Pues, doctora Campos, le agradecemos nuevamente que haya estado con nosotros esta mañana, esta tarde para usted. Ha sido muy enriquecedor. Sin duda es usted una mujer que con una trayectoria y unos conocimientos que inspiran. Así que, pues, nuevamente muchas gracias. Y le agradecemos también a todas las personas que se conectaron esta mañana. Ha sido un placer. Muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación y reitero mi felicitación al Instituto de Telecomunicaciones por esta iniciativa y además personalizo tanto en María José como en Diana mi agradecimiento. Muchas gracias.